¿Qué más? Hoy vamos a hablar de un nuevo NFT recién salidito del horno, no tiene mucho tiempo en el nuevo mercado, pero se ve muy interesante, se ve bastante sólido y que poco a poco van a soltar nuevas actualizaciones que vamos a estar también informando para que estén muy atentos. Este se trata como un Bomberman, si se acuerda de ese videojuego. Es muy interesante, se llama Bomb Crypto. Acá pueden ver la página oficial, que es bombcrypto.io, para que lo tengan en cuenta. Se ve interesante. Con esto usted puede invertir desde un NFT, desde un personaje, un héroe o varios. Obviamente más adelante explicaremos esto, pero también vamos a hablar de cómo agregar el token a nuestra cartera MetaMask, cómo comprar el token desde Binance hasta el exchange de PancakeSwap y poder hacer nuestra compra de los personajes y poder empezar a minar o a jugar de manera correcta. Más adelante en otros videos vas a poder informarte con mejor calidad de información para que puedas seguir invirtiendo sin errores. Entonces vamos. Entonces, lo primero que hacemos es ingresar a la página oficial Bomb Crypto, donde lo que vamos a hacer es ir un poco abajo y vamos a buscar el número de contrato, ¿sí?, la dirección de contrato, para poderla agregar a nuestro token. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es darle clic en el número y acá nos va a aparecer en BSSK Scan el contrato y lo copiamos acá. Le damos copiar, nos vamos a nuestra cuenta MetaMask, le damos acá en importar tokens, pegamos la dirección de token y nos aparece que es Bcoin y ese es el nombre oficial del token del juego, ¿de acuerdo? Le damos añadir token, listo, acá lo tenemos y le damos importar token y como lo ven ya tenemos nuestro token agregado en nuestra billetera de MetaMask. Ahora lo que vamos a hacer es agregar igualmente nuestro token en nuestro exchange PancakeSwap para poder hacer la compra de los respectivos tokens que vamos a necesitar para comprar los héroes. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es darle acá en seleccionar moneda, le damos a administrar tokens, nos vamos a tokens y aquí pegamos el número de cartera e inmediatamente él nos tiene que botar el token que es Bcoin. Ya como pueden ver apareció el token, entonces es Bcoin, lo importamos, aceptamos términos y condiciones y luego le hacemos importar y listo. Ya tenemos agregado nuestro token en PancakeSwap para poder hacer la respectiva compra de las monedas cuando necesitemos cambiarlas por BNB. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se hace la transferencia de BNB a nuestro MetaMask para hacer nuestras compras. Bueno, como siempre lo que vamos a hacer es ir a nuestra cuenta Binance, vamos a seleccionar que sea BNB la moneda que vamos a usar, copiamos nuestra cartera desde MetaMask, pegamos la dirección correspondiente de nuestra billetera, revisamos que tenga la red Binance Smart Chain, ¿sí?, aceptamos que sea esa la red y luego pasamos todo nuestro BNB necesario para poder hacer la compra del token. Acá se usaron $182 para que lo tengan en cuenta para la compra de 6 personajes. Confirmamos, le damos confirmar y nos va hasta que para que luego lleguemos a esta ventana, confirmamos que la dirección de cartera sea la misma, ¿sí? Cuando eso ya suceda, ¿sí?, que lo hayamos verificado, lo que hacemos ahora es enviar nuestros códigos, ¿sí? Vamos a enviar nuestros códigos para que nos llegue al correo y al celular. Cuando los tengamos listos, confirmamos y listo. Nuestra transacción fue un éxito. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro Binance, a nuestra cartera MetaMask. Verificamos que haya llegado el BNB. Como pueden ver, ya llegó. Ahora lo que vamos a hacer es ir a hacer la compra de los respectivos tokens. Entonces, como les había explicado hace un rato, ya agregado el token de Bcoin, lo seleccionamos, ¿sí? Y lo que hacemos es comprar cada token. Entonces ahí verificamos que tenemos la cuenta en BNB, ¿sí?, nuestro saldo. Y vamos, como les decía,
vamos a comprar cada personaje. Están en alrededor de 10 tokens, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a la página oficial, le damos play, esperamos que nos cargue nuestra ventana. Listo. Entonces, para poder comprar nuestros personajes es muy sencillo. Acá en la interfaz está lo que es el inventario, la tienda, nuestra casa, los héroes y nuestro cofre, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos entendiendo esto. En un próximo video hablaremos de todo esto, pero vamos a comprar los personajes que es acá en tienda, en shop. Le damos clic en shop y nos dice que cada personaje vale 10 Bcoins, ¿sí? Yo ya compré 8, entonces pues les voy a demostrar, hacer la demostración con otros dos para que vean. Entonces le damos comprar en bull, ¿sí? Por 1. Le damos clic y tenemos que esperar que nos salga el contrato MetaMask. Confirmamos nuestro contrato para hasta que procese la transacción. A veces es común que pueda salir otra vez otro mismo contrato. Entonces, si sale por segunda vez el contrato, lo que hacemos es rechazar la transacción, ¿de acuerdo? Porque se supone que ya firmamos uno. Entonces, si se demora mucho, como pueden ver acá, lo único que hacemos es abrir acá el MetaMask y revisamos que se nos hayan descontado las 10 de coincidencia. Ya me quedan acá 10 de 20 que tenía para mostrarles el ejemplo con 2. Entonces, lo que hacemos es recargar la página. ¿Listo? Recargan la página porque ya se dieron cuenta que descontaron 10 Bcoins, ¿sí? Volvemos a conectarnos y esperamos que cargue y entremos. Listo, ya vieron que acá se nos descontaron 10, entonces solo vamos ahora acá a los cofres y hacemos el reclamo de nuestro héroe. Listo, lo reclamamos y nos va a salir otra vez otro contrato para poder hacer la reclamación. Firmamos y pues nos tiene que aparecer nuestro personaje. Eso toma un poco de tiempo, no se vayan a impacientar. Pueden tener todos los personajes que quieran, no hay límite, ¿sí? O sea, por el momento está implementado con esa norma. Entonces tranquilos, no se preocupen, pueden tener todos los que quieran para ponerlos a jugar. Entonces nos acaba de salir este personaje, perfecto. Y listo, le damos OK y guardamos. Entonces nos va a aparecer acá, ¿sí? Nos va a aparecer acá y ya vamos a hacer la compra del otro y explicamos eso, ¿listo? Entonces lo mismo, nos vamos a tienda, le damos comprar, nos sale el contrato, le damos confirmar para poder hacer la compra. Recuerden, si después de esto les llega a salir otro contrato, no lo firmen, ¿listo? Rechácenlo, porque se supone que ya se les va a descontar acá. Hagan el mismo procedimiento, si se demora mucho, solo abren la cuenta MetaMask y revisen que se hayan descontado de esta manera. Listo, ¿sí? Tengo 0 Bcoins, entonces ya se descontó y otra vez solo recargamos y hacemos lo mismo. Listo, una vez ya hecho eso, sé que ya no tengo Bcoins, otra vez. Nos vamos al cofre y dentro del cofre está nuestro héroe para reclamar, lo reclamamos, ¿sí? Nos va a salir otro contrato para reclamación, confirmamos. Igual esperamos que salga nuestro personaje. Recuerde, solo hay que firmar un contrato en compra y un contrato de reclamación, ¿listo? Entonces esperemos a ver qué nos sale. Paciencia, ¿sí? Listo, como pueden ver, nos acaba de salir un héroe raro, raro, raro de raros. Perfecto, muy bacano, es que chévere. Entonces, así de sencillo es comprar los personajes. Ahora, ¿cómo funciona el juego? ¿Sí? El juego funciona de manera fácil. Cuando tenemos nuestros personajes, acá los podemos ver, los héroes aquí. Podemos ver todos los personajes o héroes que tenemos. Nosotros tenemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personajes tenemos, como pueden ver. Listo, ahora. La barra verde, esta barra verde es la estamina, ¿sí? Es la energía del personaje para jugar dentro de los mapas. Ya vamos para allá. Entonces, con la estamina así, puede estar así y empezar a jugar. No importa si tiene poquita estamina. Desde que tenga un poco, usted lo puede mandar a jugar. ¿Listo? Por ejemplo, cuando está este cuadro azul que dice Go Work, o sea, vamos a trabajar. Ellos están descansando. ¿Sí? Todos están descansando. ¿Cómo descansan? De la siguiente manera. Ahí pueden ver. Están durmiendo. ¿Sí? Ahí como pueden ver están durmiendo los personajes, ¿sí?
se puede notar, sí, ahí están reposando, o sea, no están trabajando. Entonces, para ponerlos a trabajar, lo que hacemos es devolvernos, vamos acá a héroes y los mandamos a trabajar, diciéndole vamos a trabajar, listo, ya. Ya están, los mandamos todos a trabajar. Y la mecánica del juego es que ellos automáticamente empiezan a poner bombas y a destruir las piedritas y abrir los cofres, como pueden ver, ¿sí? Pongamos algo de música para que vean. Entonces, ellos pueden, ¿sí? Ellos, eso es lo que ellos hacen automáticamente. Tú te puedes ir a hacer tus cosas hasta que ellos sí hagan todo el trabajo. La mecánica del juego, ¿cuál es? Que tienen que reventar todo lo que hay en el mapa. Así, luego al reventar los cofres, como se acabaron de dar cuenta, y se van recogiendo las monedas, ¿sí? Luego de que todo el mapa quede limpio, pasamos a un nuevo mapa. Y como pueden ver, acá quedan nuestras monedas almacenadas. ¿Listo? Ahora bien, esto hasta que se les acabe la estamina, la barra verde, y ellos puedan irse a dormir tranquilos. Ahora, para mandar a un héroe a dormir, si ustedes quieren ponerlo a dormir y no trabajar, ustedes se van a héroes y le dan acá. Ir a dormir, ¿sí? Le dan clic y automáticamente ellos acá aparecen a dormir. ¿Sí lo vieron? De esta manera. Todos los puedes poner a dormir si no quieres que trabajen, ¿sí? Si necesitas irte, necesitas apagar el computador, ¿sí? O tu celular, no importa, y listo. Ahora bien, los stands, el power es la fuerza que impacta la bomba. El speed es la velocidad que el personaje puede caminar y correr. Hay unos más rápidos, otros más lentos. La estamina, ya explicamos la estamina. El número de bombas, sí, que pueden poner al mismo tiempo en el mapa. Y el rango de bomba es lo que puede abarcar cuando estalla, ¿sí? Entonces, así de sencillo es el juego. El modo batalla, PvP y el modo aventura todavía están prontos a salir, entonces sin afanes. Acá podemos encontrar nuestras monedas y los héroes a reclamar. También podemos minar, sí, nos pueden salir personajes haciendo los mapas. Y pues de esa manera muy sencilla se puede jugar, ¿listo? Entonces en otro video vamos a ver lo que tiene este juego, vamos a hablar de actualizaciones. Y entonces para que estés pendiente. Si te ha gustado, dale, compártelo, dale me gusta, deja tus comentarios y para que te informes más sobre este nuevo NFT que se ve muy interesante, muy bacano, y nos vemos en otra. Chao, chao.